Esta es la Ruta 17, una iniciativa de la Alcaldía de Pasto. A través de esta ruta vas a conocer a nuestro Pasto rural. Conozcamos hoy el corregimiento de La Laguna. Que a mí más me gusta de mi corregimiento son sus paisajes naturales. Es un espacio donde tú puedes encontrar diversidad de naturaleza muy bonita y es muy tranquilo, respiras aire puro. El corregimiento de La Laguna queda ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Pasto, más o menos 15 minutos, por la vía Alencana. Aquí tenemos buenas vías para llegar aquí al pueblo. También vías adyacentes a las distintas veredas están bien conservadas. Existe la ruta C16 La Laguna. En la Plaza del Carnaval hay taxis Cotrandes que los traen directamente al pueblo. El santo patrono de aquí del corregimiento desde hace muchos años, podemos decir más de un siglo, pues él es San Pedro Apóstol. Aquí dice, inclusive la parroquia se denomina la parroquia de San Pedro Apóstol de La Laguna. Y la fiesta se lleva a efecto el 29 de junio de cada año. El corregimiento de San Pedro de La Laguna fue fundado por primera vez en el sitio que se conoce como Wilquipamba, que en quechua dice el Llano de las Lágrimas, con sus casas que aún se las conserva, construidas en bareque. En nuestro corregimiento hay varias fuentes hídricas nacientes en Aguapamba, San Luis y Barbero. Nuestros manantiales son los que forman el río Pasto. Esta es la naciente que alimenta a toda la ciudad. Es muy importante cuidar nuestras fuentes hídricas, mantenerlas siempre limpias y aseadas. Los alimentos también se consiguen de todo, pues de clima frío. No falta la leche, los demás productos agrícolas. Los capulices, las reinas, las manzanas y los pepinos. El brócoli, la acelga, cebolla y zanahoria. La papa amarilla y la chaucha. Los oficios tradicionales que siempre han habido en nuestra región, la carpintería, la peluquería, en cuanto a los hombres. Mi abuelo, él oficiaba la labor de carpintero aquí en el corregimiento, era muy reconocido. Mis primos heredaron la herencia de mi abuelo. En cuanto a las mujeres, siempre han sido los oficios domésticos con sus platos especiales como hacer envueltos de maíz, las arepas, la mazamorra. Aquí consigue todos los domingos, los días festivos, desde los sábados, el famoso plato que es el cuy, la gallina criolla, el conejo frito. En nuestro corregimiento también hay expresiones artísticas, culturales, sobresaliendo entre ellas el nombre del señor Hipólito Jojoa Guerrero. Yo soy el último integrante de la original ronda lírica. En la ronda lírica a través de más de 25 años. Y aquí también he hecho parte de los grupos musicales de aquí, en Tierra Firme, en el Son del Pueblo, y decir, pues, estoy al tanto.
Ahora ya por mis años, ya con la vejez que ya llega, pues, pero sin embargo estoy activo en la música. Soy feliz aquí porque aquí nací, aquí crecí y aquí moriré, porque es muy tranquilo, se respira aire puro, los vecinos son muy tranquilos, son amigables, la gente es muy amable. No me he separado de Laguna. Me gusta muchísimo la gente, ya la conozco, palmo a palmo, quiénes son. Para mí todo el pueblo es amigo. Por algo nos dicen los frentones.